buenas noches. Hoy hablaremos sobre Octavio Paz y la poesía en lengua inglesa. Nuestro invitado es Emir Rodríguez Monegal, crítico literario uruguayo y profesor de literatura latinoamericana y comparada en la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Durante 20 años fue maestro de literatura inglesa y norteamericana. Entre sus libros se cuentan El Desterrado, sobre Horacio Quiroga, Borges, una biografía literaria, El viajero inmóvil, sobre Pablo Neruda, y actualmente Rodríguez Monegal está preparando un libro sobre la evolución intelectual de Octavio Paz. Muchas gracias por estar aquí. Maestro, ¿cuáles fueron sus primeros contactos con la literatura de lengua inglesa? Bueno, me imagino que los de todo bicho viviente en lengua española, que sepa leer un poco, ¿no? Bueno, leí todas las novelas de joven, Walter Scott, que me apasionó, Stevenson, un poco más tarde, ya en una edad más, para entender un poco más lo que se lee, Melville, me gustó muchísimo. Y claro, empecé pronto a leer poemas. Y en mi casa había una biblioteca de mi abuelo, un porfirista positivista, diríamos, y había entre los libros más importantes los cuatro volúmenes de la historia de la literatura inglesa de Hipólito Ten, que yo leí de muy, muy niño. Que es una historia que además todavía hoy tiene validez por sus ideas, ¿no? Por su construcción, a pesar de que es de un estilo muy anticuado, ¿no? Sí, yo la he releído, está bien hecha y... Bueno, y además en mi casa había otros tomos, había Shakespeare en la famosa traducción de Don Guillermo MacPherson, cónsul general de Inglaterra en Gibraltar. Esto no se va a poder pasar en España. No, ¿verdad? Bueno. Y dime una cosa, ¿qué te pareció la traducción de MacPherson de Shakespeare? Bueno, me pareció, en aquella época me pareció excesiva. Donde Shakespeare, que es un poco verboso Shakespeare, usa tres palabras, MacPherson usa 10, de modo que es una gran amplificación. Pero hay momentos buenos, usa la rima, eso tiene sus peros, porque cuando tú traduces con rimas, pues hay el peligro de la infidelidad excesiva, ¿no? Además Shakespeare ha tenido una velocidad en inglés que en español no se puede conseguir a menos que se corte. Claro. Porque el español es más verboso, hay que cortar mucho, ¿no? Bueno, hay la traducción de Cernuda de Shakespeare, que es bastante bonita. Creo que Neruda hizo otra, no la conozco. Bueno, Neruda hizo Romeo y Julieta, pero no es un éxito, ¿no? Uh-huh. Y León Felipe hizo... También. Bueno, hizo adaptaciones, ¿no? Sí, hizo Twelfth Night, que con el título, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas claro, el título? Sí, claro, sí. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Cuál es? No es Cordero, es Cordera. Cordero. Que le da un aire muy pastoril, pero... Sí. La convirtió en égloga pastoral. Égloga pastoral, o sea, y es una comedia sofisticada, sí, ¿no? Es Noche de Reyes. Sí, sí. Bueno, León Felipe es autor de esta famosa antología de Whitman, que produjo tantas polémicas cuando era joven, porque Borges escribió aquella nota terrible que decía que había, León Felipe había confundido el versículo bíblico de Whitman con los hipíos del canto... Del cante jondo. Bueno... Bueno, pero Borges, ya sabemos que se le va la lengua a veces, ¿no? Sí. O la máquina de escribir. Se le va la lengua. Pero es una lengua inteligente. Bueno, él mismo, tú sabes que quería traducir a Whitman, ¿no? Y se pasó. ¿Tradujo? No. Pensó traducir todo Leaves of Grass, pero es un proyecto demasiado grande y lo abandonó y publicó solo una parte, ¿no? ¿Tú leíste la traducción? Sí, esa está. Yo no la conozco. Bueno, leí algunos fragmentos en revistas, ¿no? Whitman es un poeta que ha sido funesto, es un gran poeta. Cuando lo leí por primera vez, sobre todo en inglés, me pareció extraordinario y me abrió muchas perspectivas del mundo moderno. Pero ha sido funesto en lengua española porque ha influido, no siempre de modo afortunado, en los poetas nuestros. Por ejemplo, además ha producido la obsesión de la grandeza. Rubén Darío era un poeta erótico, en este sentido muy superior a Whitman probablemente, un poeta preciosista, un poeta con una forma perfecta, pero se le ocurrió que podía ser en un momento dado el Whitman de América. Y después León Felipe pensó que podría ser el Whitman de la lengua española, y por último Neruda también quiso ser otra especie de Whitman. Y no es lo mejor de ninguno de los tres, ¿no? Bueno, hay una cosa en Whitman que es una especie de vulgaridad pop que lo salva. Claro. Frente a esa épica
un poco enloquecida de los imitadores. Sí. ¿No? Bueno, lo extraordinario de Whitman es esa mezcla de periodismo, de sermón protestante en el púlpito y de Biblia. Entonces, cuando Darío dice, es con voz de la Biblia y verso de Walt Whitman que debo llegar hacia ti, cazador, está diciendo una verdad literaria profunda. Whitman realmente es muy moderno y al mismo tiempo es muy antiguo, es la Biblia. Pero sí, claro, la Biblia tiene una tradición muy fuerte en inglés, es la gran, es el versículo, y además la Biblia ha impregnado la sensibilidad inglesa y norteamericana, y en América Latina y en España, no. No. Sí, eso es lo que falta, eso es lo que se siente, ¿no? Sí. Diríamos que en realidad un poeta como Whitman solamente podía nacer en los Estados Unidos, en donde se confabulan, esta es la palabra, yo creo, confabulan varias circunstancias. Un país nuevo, un país protestante, con una tradición bíblica muy fuerte, y un país democrático y que mira hacia el futuro. Y esta mezcla de futuro y de pasado, de historia y de religión, y finalmente de democracia y de fe en el hombre, esos son los ingredientes que hicieron posible el genio verbal de Whitman. Y también el canto al yo, ¿no? En ese sentido sería una forma de Biblia, pero muy, muy personalista, muy subjetiva, en el que el yo es la divinidad, como lo dicen en sus versos, ¿no? Bueno, ahí también hay una lectura también de los panteístas y de la mística oriental, ¿no? Sí. A veces es un poco cómica. Bueno, por eso te decía que es un poco pop, porque la cultura de él es una cultura hecha de fragmentos. Por ejemplo, cada vez que cita algo en español, se equivoca. Si cita en francés, se equivoca. Sí. Es decir, era un tipógrafo. También los franceses se equivocan cada vez que citan algo en español. Lo extraño es que Borges, que es el temperamento opuesto a Whitman, lo admire tanto. Bueno, Borges dice que admira, bueno, primero admiró a Whitman cuando tenía 17 años. Pero lo sigue admirando. Sí, pero es aquel poema en que dice, y no escribiste el verso que... Sí, él creyó que Whitman era la poesía, dice. Después abandonó a Whitman, pero creo que lo que le fascina a Borges es la duplicidad de Whitman. El hecho de que Whitman, que era un tipógrafo de Nueva York, que era un hombre modesto, que era un hombre reprimido sexualmente, se transforma cuando escribe, Walter Whitman se transforma en Walt Whitman, que sale con el cosmos de Manhattan. El cosmos, que sale con una foto, con un sombrero enorme y el pecho al aire, los pelitos en el pecho, sonriente, un vagabundo, y además un señor que realmente debe haber conocido íntimamente solo a sí mismo. ¿No? Sí. Bueno, quizá en Borges hay también esa dualidad, pero no, pero de un modo distinto. Hay el Borges erudito, el perdido en la biblioteca de Babel, y también hay el hombre de la esquina rosada y el cuchillero de Buenos Aires. El compadrito. El compadrito, toda esta mezcla. Esta dualidad de Borges, el libro y el cuchillo. Claro. ¿No? Que es muy americana, muy... Pero Whitman tiene esa cosa, ¿no? Whitman, el poeta Walt Whitman es cósmico. Sí. Y el señor Walt Whitman era así, era un señor modestito, que solo al final de su vida se dejó crecer mucho la barba y lo llevaban a cuestas la gente, ¿no? Pues cuando yo empecé a leer la poesía norteamericana, claro, también leía a los discípulos de Whitman, los tuvo por todos lados, más tarde encontré que había influido en Pessoa, que había influido había influido muchísimo en André Gide en un momento dado, en el primer Gide. En Claudel. En Claudel, enormemente, en fin, en toda la poesía francesa, en todo el mundo. Ha sido una influencia enorme. Y claro, después, un poco más tarde, ya cuando estaba yo en el bachillerato, descubrí a otro poeta inglés que fue la vacuna contra la elocuencia de Whitman, contra la exageración de Whitman, diríamos, Eliot, que es lo contrario, ¿no? También es norteamericano, porque uno se olvida que Eliot era norteamericano. Sí, ¿dije inglés o norteamericano? No, dijiste inglés, pero está bien, porque era lengua inglesa. Bueno, terminó como inglés, sí. Era más inglés que los ingleses. Era de San Luis, Missouri. Sí, Missouri. Pero, y claro, en Eliot encontré, es un poeta, no es un poeta tan vasto, es lo contrario de un cosmos, pero encontré algo que no es una conciencia. Whitman es un cosmos, como él mismo decía, y el otro es una conciencia, una soledad. Y esto me pareció muy importante, empecé a leerlo con gran pasión, primero en español, luego en inglés. En aquella época, hacia 1940, hacíamos en México
unos amigos y yo, una revista que se llamaba Taller, no sé si ustedes llegaron en, sí, en Uruguay. En el Uruguay tenía mis numeritos cuidadosamente coleccionados, que todavía tengo. ¿Tienes, además? Sí. Bueno, ahora han hecho una reedición. Sí. Y, lástima. Lástima, sí. Ahora la tiene ya, todo el mundo. La tiene todo el mundo y ya no es joya bibliográfica. Bueno, pues en los, uno de los últimos números, el poeta mexicano Ortiz de Montellano hizo una excelente antología de las traducciones de, que se habían hecho en ese momento de Eliot. Y había algunas excelentes, la de Rodolfo Sigli, del el canto de amor de Puff Rock, y otras más, ¿no? La, también la traducción de, del mismo Ortiz de Montellano, en fin. Así que ahí empezó. Y claro, Eliot, la poesía de Eliot y de toda esta generación me llevó a la prosa y a la crítica de Eliot. Porque claro, en la poesía moderna, la prosa y la poesía están en continua comunicación. Y esto me hizo leer pues, muchos ensayos de Eliot, que son, fueron muy importantes para mí, tanto más que los de Valéry y tanto como los de Breton, en, pero en un sentido distinto, porque Eliot, me, en su crítica, casi sin proponérselo, es la crítica de un poeta y da consejos de orden práctico a otro poeta. Entonces, además, él iba preparando en la crítica sus ejercicios poéticos. Claro. Le escribía sobre el teatro en verso y después hacía teatro en claro. verso. Y claro, entonces leí varios ensayos de él sobre los poetas metafísicos. Todos estos poetas de fines del 16 y principios del 17 en Inglaterra, que él pensaba que se parecían, daba sus razones por la importancia de del ingenio y de, su capacidad para unir los opuestos. Los comparaba con los poetas florentinos de la época de Dante, Cavalcanti, etcétera, y también por los simbolistas franceses. Bueno, yo cuando leí a Eliot me interesó mucho, empecé a leer a estos poetas y me di cuenta que a lo que se parecían, pero Eliot no lo sabía porque no conocía el español, era también y sobre todo a los españoles y especialmente a Quevedo. El gusto por el ingenio por la imagen en la que los contrarios terminan en una suerte de evidencia paradójica. Bueno, ese libro, Los poetas metafísicos, que después se recogió, publicado por MC en Argentina, fue una especie de Biblia para los profesores que empezábamos. Ah, ¿sí? Yo me acuerdo, tenía un amigo que me decía, cuando yo tengo que dar una clase sobre un tema, leo un ensayo de Eliot y doy la clase. Yo digo, pero si no tiene nada que ver con los temas que da Eliot. Ah, no me importa, yo le saco las ideas. Entonces, se hablaba de John Donne, él se lo explicaba. Sí. Él decía, digamos, una cosa muy interesante, aquello de la disociación de la sensibilidad. Claro. Que eso era nuevo, decía, pero en cambio en un poeta como Donne, la carne, la sexualidad y las ideas estaban juntas. La realidad y la metafísica se presentaban como una suerte de materia compacta, ¿no? Verbal. Esta idea de la discontinuidad retórica también está presente en The Wasteland, ¿no? Sí. Sí, bueno, y, pero, sí. Y a usted de The Wasteland o de los cuatro cuartetos, que fue por lo que le dieron el Nobel, ¿cuál prefiere? Porque es más famoso The Wasteland, ¿no? Bueno, primero cuando era un joven, The Wasteland. Y durante casi toda mi vida prefería a The Wasteland, pero en los últimos 3 o 4 años he vuelto a leer los cuartetos. Y a lo mejor, no sé, son tan distintos, ¿no? Sí, bueno, The Wasteland es muy un poema de su época, ¿no? De aquella época de fragmentación, destrucción. En cambio, los cuartetos son, como dice el nombre, ¿no? Son unas composiciones de una melodía interior, el tema musical, el tema metafísico, las imágenes poéticas. Cada uno de ellos tiene una cosa compacta, como los cuartetos de Beethoven, ¿no? Y creo que eso es tremendamente convincente, ¿no? Ahora, en Whitman sí hay aparece el cuerpo, sobre todo el cuerpo masculino, más que el cuerpo femenino, pero en Eliot la sexualidad siempre está velada. Y es extraño porque si hay un poeta en el cual el sexo, el erotismo, aparezca de un modo radiante y violento, es Donne. Claro, en uno de los favoritos de Eliot, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? John Donne. Sí, exactamente. John Donne es esto me parece muy extraño en Eliot, ¿no? Bueno, influyó en Eliot, desde luego, pero ¿habrá influido en Whitman? No, Whitman no. Estaba pensando en los poetas que yo leí en aquella época. Entonces pensaba que
que Whitman, siendo muy distinto, ¿no? Bueno, pues no me sirvió para conocer el cuerpo, ni tampoco Eliot. En cambio, cuando leí a Donne, ahí sí encontré una revelación, ¿no? Y traduje varios poemas de la primera época, de la época, porque hay dos. Donne después fue un... su traducción de la elegía para antes de acostarse es preciosa. ¿Por qué no nos lee un fragmento? Sí, mire ustedes, cuando la publiqué por primera vez en un diario de México, hubo cartas de protestas. En aquella época, ahora ya no ocurriría eso, porque estamos acostumbrados a que la pornografía, desgraciadamente, se ha hecho artículo de consumo popular en nuestra civilización. Pero hace 30 años, cuando yo traduje este poema, sí, todavía... Bueno, pero está muy lejos de ser pornográfico. No, no es pornográfico. Más gráfico que pornográfico. Es más gráfico, sí. Bueno, es un poema dirigido a su amante, antes de acostarse. Y además se oyen las campanas de la iglesia, que en aquella época decíamos, ya es hora de acostarse. Final del siglo XVI, principio del XVII. Sí, ¿verdad? Dice, ven, ven, todo reposo mi fuerza desafía. Reposar es mi fuerza, pues tendido me esfuerzo. No es enemigo el enemigo hasta que no lo ciñe nuestro mortal abrazo. Aquí está jugando con una idea muy antigua, que el amor es guerra también, y que el abrazo erótico es también pelea, ¿no? A batallas de amor, campos de pluma. Exactamente. Tu ceñidor de ciñe, meridiano que un mundo más hermoso que el del cielo aprisiona en su luz. Desprende el prendedor de estrellas que llevas en el pecho por detener ojos entrometidos. Llevaba un prendedor y el prendedor detenía los ojos, y entonces la mirada indiscreta no iba más allá. Desenlaza tu ser, campanas armoniosas nos dicen, sin decirlo, que es hora de acostarse. Ese feliz corpiño que yo envidio, pegado a ti como si fuese vivo, fuera, fuera el vestido, surjan valles salvajes entre las sombras de tus montes, fuera el tocado, caiga tu pelo, tu diadema, llevaba una pequeña coronita, un sombrero, forma de sombrero, descálzate y camina sin miedo hasta la cama. Y ahora voy a leer otro fragmento. Deja correr mis manos vagabundas, atrás, arriba, enfrente, abajo y entre, mi América encontrada, Terranova, reino solo por mí poblado, mi venero precioso, mi dominio, goces, descubrimientos, mi libertad alcanzo entre tus lazos, lo que toco, mis manos lo han sellado, la plena desnudez es goce entero, para gozar la gloria, las almas desencarnan, los cuerpos se desvisten. Bueno, es muy rico de alusiones este fragmento. Primero porque es la época de los grandes descubrimientos y de la conquista de América. Y entonces América es una tierra que se conquista. Mi tierra nueva, le dice, mi tierra nueva. Y también, claro, hay esta idea muy de la época de ciertas sectas protestantes y también sectas cristianas, este gran momento de la reforma y de la lucha entre católicos y protestantes en Inglaterra, esta idea de que se puede recobrar la inocencia, de que el amor físico, contra lo que predican las iglesias, tanto la iglesia católica como sobre todo el puritanismo, es una vía de salvación. Y lo dice más adelante, quiero saber quién eres tú, y quiere saber a través del cuerpo. Quiero saber quién eres tú. Desvístete, sé natural como al nacer. Más allá de la pena y la inocencia. Deja caer esa camisa blanca. Más allá de la pena y la inocencia. Es decir, que recobrar la inocencia implica que ya no hay pena, que ya no hay castigo. Deja caer esa camisa blanca. Mírame, ven, qué mejor manta para tu desnudez. Que yo, desnudo. Este final además es muy, muy barroco, hace pensar en toda la gran pintura de esa época, hace pensar y también hace pensar en los españoles, ¿no? en Góngora, en sí, todo lado. También en Quevedo. En Quevedo, ¿no? Sí. Aunque en Quevedo y en Góngora nunca se habla en Góngora un poco más, de la desnudez y del amor físico con esta claridad con la que habla John Donne.
Bueno, tú sabes que hay una versión hecha por el poeta brasileño Augusto de Campos. Un, ¿no? Magnífico traductor. Extraordinario, sí, y además un músico. ¿Ah? Es un especialista en música. Yo no sabía eso. Sí, sí, no, él es un músico y es uno de los críticos musicales más importantes de Brasil. Y es una versión completa de este poema. También. También. Y esa versión fue tomada por Caetano Veloso, el gran cantor, sí, brasileño, sí, de, sí, zambas, sí, y ha hecho un samba breve con dos o tres de los fragmentos. Por ejemplo, el fragmento "Deja correr mis manos vagabundas, atrás, arriba, enfrente", y le ha dado un ritmo de samba que es irresistible, ¿no? Y yo creo que podríamos, podríamos oírlo, sí, porque es, sí, además es deliciosa. ¿Tienes el disco contigo? ¿Lo trajiste? Pues, mi querido amigo, te lo presento. A ver, ¿no lo podemos oír? Sí, cómo no, ¿sí? Cómo no, vamos a ponerlo. Con la hija de un lord, de quien, sí, él era secretario, pero se, sí, casaron en secreto, secreto, entonces lo metieron a la cárcel, ¿no? Bueno, no lo metieron a la cárcel, pero lo procesaron. Y su protector, como se casó con una muchacha que se llamaba Ana, Ann. Y entonces dijo, John Donne, Ann Donne. Es un juego intraducible, sí, sí, ¿no? Ann, que es Siri y Ana, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Y después, cuando murió su esposa, se ordenó sacerdote católico. No, siguió. No fue sacerdote católico, fue sacerdote anglicano. Era un gran predicador, escribió algunos libros. ¿Unos sermones o no? Pero antes de eso escribió unos libros de propaganda. Él era de una familia de jesuitas. Y además era pariente del santo, de Santo Tomás Moro. De Tomás Moro. Sí, y de otros más dos jesuitas que fueron, sí, ajusticiados por la, sí, por la corona inglesa, sí, en la época de la gran persecución de los católicos. Sí, tal vez tuviera algo de católico. Siempre fue. Sí. Entonces se quedó una temporada, empezó a escribir con seudónimo, no sé, con seudónimo, sin su nombre, varios libros, un elogio del suicidio, Biotanatos, sí, muy curioso, y sobre todo escribió un viaje a la luna, un viaje, una sátira de los jesuitas. Siendo que su familia era una familia de jesuitas, era la manera de acomodarse con el establishment, claro, de aquella época. Y escribió este libro que se llama Ignacio, su cónclave. Y cuenta que hace un viaje al espacio exterior, a la luna. Más o menos es un plagio del libro de Kepler, que además influyó también en Sor Juana Inés de la Cruz, el primero sueño. Todo esto forma parte de toda la misma constelación. Sí. Pero a Sor Juana le sirvió para hacer un poema metafísico, a Kepler para hacer un libro de filosofía científica, y a John Donne, que era un espíritu satírico, le sirvió para hacer una sátira de los jesuitas, porque de pronto llega al infierno, a la luna donde hay el infierno, y hay una gran ceremonia de los diablos para elegir el lugarteniente de Satanás. Entre los candidatos están Maquiavelo, hay una serie de figuras, sí, ilustres de la historia, y claro, al que los diablos eligen como lugarteniente de Satanás, por unanimidad casi, es a San Ignacio de Loyola. No estaba mal, ¿eh? Sí. Yo escribí un pequeño artículo, un pequeño estudio sobre Don, y para un libro que incluí en un libro que se iba a publicar en España, y la censura española de la época de Franco suprimió toda la parte relativa a este libro de Don.
Curioso. ¿El suyo? Sí. Oye, tú sabes que los sermones de él eran tan famosos como los del famoso Padre Vieira, ¿no? Claro. Porque era el mismo estilo. Sí, el mismo barroco, estilo, ¿no? Claro, sí. Y era si Sor Juan hubiera leído inglés, seguramente lo hubiera, se hubiera metido con John Donne, ¿no? El libro de Hemingway, Por quien doran las campanas, viene, viene de un sermón de Donne. El título, sí. Hay otro poema erótico que usted traduce aquí en Versiones y Diversiones de Andrew Marvell. Sí. No nos quisiera leer. También fue de la, también fue de la época, fue partidario primero de Cromwell, como muchos, y después cambió de no diríamos de chaqueta, de casaca, sino de peluca. De peluca, de jubón. Bueno, es un poema, bueno, es un poeta menos original, diríamos, que Don, menos violento, pero es un poema horaciano, con el viejo tema de que la vida es corta y que hay que aprovecharla. Y también es un poema a una chica, a su tímida, a su esquiva amante, que no se decide a irse con él. Y la parte final a mí es muy bonita, sí, ¿no? Sí, esa cosa me gusta a mí también. Además, Eliot lo tomó esto en The Wasteland, una de las frases. Más a mi espalda, cada vez más cerca, habla del tiempo. Es decir, yo te podría, él dice esto, yo te podría amar toda la vida. 1000 años te podría amar sin tocarte, pero te vas a envejecer y yo también. Entonces dice, más a mi espalda, cada vez más cerca, del tiempo escucho siempre el carro alado y frente a mí despliega sus desiertos, la vacua eternidad. Ya disipada tu hermosura y mi voz vuelta fantasma de tu deshecho oído, tu obstinada virginidad abierta será brecha al asalto callado del gusano. Polvo serás, cenizas mi deseo. La tumba es aposento solitario. Si allí nadie te ve, nadie te besa. Mientras tu piel se encienda con tu sangre, como se enciende con el sol el alba, mientras tu ser transpire deseoso por cada poro fuegos perentorios, goza, gocemos hoy mientras se puede. Antes a tiempo, al tiempo devoremos como amorosos pájaros de presa que entre sus lentas fauces, perdón, que entre sus lentas fauces consumirnos. Acumulemos toda nuestra fuerza, toda nuestra dulzura en una esfera y las puertas de hierro de la vida en la brutal porfía desgarrados abran nuestro placer. Si no podemos parar al sol, que gire más deprisa. Es muy bonito porque primero dice el tiempo, yo te amaría toda la vida y todos los siglos por toda la eternidad. Después dice apresúrate y finalmente dice como no podemos detener el tiempo, hagamos más intenso el instante. Es realmente de una violencia pagana extraordinaria, ¿no? Y aquí este polvo serás, cenizas mi deseo. Hay un recuerdo que merezco. Quevedo, bueno, ¿no? Yo estuve jugando un poco, claro, en estas traducciones con los clásicos españoles. Claro, y queda formidable. Yo creo que quedaba, sí. Mucho mejor, yo creo que está mucho más cerca del barroco español que lo que decía, que las relaciones que quería establecer Eliot con, sí, los, bueno, yo creo que Eliot no conocía, no conocía, no conocía la ignorancia de los europeos, sí, de la literatura española. Bueno, el otro día hablábamos tú y yo de este gran crítico inglés Wilson, sí, que nunca leyó un libro en español. No, lo que es peor es que dijo que no se había escrito nada en español, sí, que mereciera ser leído. Sí, sí. Así, una afirmación delicada, ¿no? Sí, un crítico dijo eso. Edmund Wilson, el crítico, sí, norteamericano, que era políglota y un gran crítico. Sí, todo que tenía horror al español y decidió que él había aprendido no sé cuántas lenguas, pero que el español, le preguntaron, ¿y por qué no el español? Dice, no se ha escrito nada que valga la pena estudiar la lengua. Sartre dijo que había tomado una idea de Cervantes para hacerle Diable, Le Bon Dieu, esa pieza de teatro, pero dijo, pero naturalmente yo no he leído. Le parecía que no era necesario leer la pieza de teatro de Cervantes, ¿no? En el original. Uh-huh. En fin. Así le salió la Diablo, sí, de Montero. Sí, sí, claro. Bueno, Eliot no solamente se equivocó por omisión, no solamente pensó que Don y los poetas metafísicos de esa época se parecían a los simbolistas franceses del siglo XIX o a los italianos del siglo XIII. También dijo que Milton era un poeta latino, que estaba italiano, en contra del espíritu de la tradición de la poesía inglesa, y yo le creí, de tener tanta admiración, tú también. Aunque yo. Bueno, después lo he leído, pasaron los años, he leído a Milton y no,
Es un absurdo. Es realmente uno de los grandes poetas de Occidente. No solamente de su época, es uno de los grandes poetas. Es el puente, diríamos, entre Dante y la poesía moderna, y los poetas románticos, y Goethe, ¿no? Sobre todo ese poema, en fin, todos los poemas, pero especialmente el gran poema metafísico, un poco aburrido a veces, pero también Paraíso Dante, Perdido. Sí, también Dante a veces es aburrido, ¿no? Muchas veces. ¿Verdad? En fin, que no haya nada, ningún italiano que nos amenace sí. con un cuchillo. Pero... y además... hay inversiones latinas como en, claro, en Milton, no, hay, sí. como hay en Góngora. Bueno, tú sabes lo que pasa, que al oído inglés, Milton suena con una música mucho más como de orquesta sinfónica, y al inglés eso le molesta, le parece un poco pomposo. Y como Eliot, precisamente como tú has señalado, sí. venía contra la pomposidad de Whitman, sí. cayó también. Cayeron muchos, Milton en primer lugar. Pero tú sabes que él cambió de idea. Ah, no sabía al final. Sí, no, al final. Porque, claro, los críticos también son seres humanos, ¿no? Sí. Y cambió de idea y reconoció que se había equivocado con Milton. Y me acuerdo que Time Magazine, cuando hizo un resumen del artículo, decía, Milton is okay. Bueno, pues claro, Milton is okay. Bueno, yo diría más, Milton es sorprendente. Lo que no sé si vio, claro, Eliot lo veía todo desde el punto de vista del lenguaje, y de la, pero no vio también las visiones de las invenciones de Milton. Hay momentos realmente extraordinarios. Bueno, en primer lugar, la figura de Satanás. Claro, resulta que Satanás, el Satanás de Milton, y él era un ferviente cristiano, es mucho más simpático, mucho más atrayente que Dios, que el Dios de... O que Adán y Eva, que son bien aburridos. Adán y Eva son bastante aburridos. Bueno, Hipólito Ten decía que eran una pareja de burgueses sí. Ingleses. Por medio puritano. Sí. ¿no? Sí. Desnudos en apariencia, pero siempre vestidos. De prejuicios. De prejuicios. Sí. Vestidos de pudores. De pudores. Pero hay momentos extraordinarios. Bueno, en primer lugar es Satán cuando cae. Es una figura de una fuerza, es un titán. Y a lo que recuerda en pintura es a Miguel Ángel más que a Bernini, aunque también a Bernini, pero sobre todo a Miguel Ángel. Y luego hay ocurrencias de invenciones de Milton extraordinarias. Por ejemplo, cuando todos los diablos se juntan en la capital del infierno, el Pandemonium se llama, sí, claro, la capital, ¿no? Que además es una ciudad que es mucho más hermosa, mucho más perfecta y mucho más horrible que Babilonia, París, Nueva York, Londres, Roma, etcétera. Es el colmo de la historia, es el apogeo de la invención humana. Y en esta inmensa ciudad se reúnen los demonios para decidir qué es lo que van a hacer. Y entonces todos los grandes príncipes del infierno hacen sus pequeños discursos para aconsejar al diablo y a los diablos qué es lo que hay que hacer. Y hay cosas muy curiosas. Moloch se le ocurre que lo que hay que hacer es combatir inmediatamente para destronar al tirano que está ahí arriba. Y dice, hay millones y millones de guerreros listos al ataque. Entonces yo pensé un poco en Marx, proletarios de todos los países unidos. Esto era Moloch, ¿no? Desheredados de toda la tierra, unidos contra el tirano. En cambio, Mamón, que es un diablo que caminaba siempre con la cabeza inclinada, pero no por humildad, sino buscando tesoros. Mamón es el diablo del tesoro, pero también era un diablo ingeniero, un diablo constructor. Dice, de ninguna manera hay que quedarnos aquí y vamos a transformar esta desolación del infierno en una gran ciudad, en una gran civilización, y a través de la libertad del trabajo y de la economía vamos a crear una cosa prodigiosa. Hay oscuridad, vamos a inventar la luz. Entonces uno parece que está oyendo a un teórico del capitalismo del siglo XIX. Mamón es un precursor, diríamos, del capitalismo. Sí. Es muy curioso. No, hay invenciones prodigiosas. Cuando Satanás sale del infierno, quiere salir del infierno, pero es tan vasto que no encuentra la salida. Finalmente encuentra las puertas del infierno. Y encuentra una mujer una figura femenina, que de la cintura para arriba es de una belleza extraordinaria, pero la cintura la tiene deshecha, la termina en forma de serpiente y al mismo tiempo la cintura, hay una serie de perros que ladran. Esos perros de pronto se esconden en su vagina,
le devoran las entrañas y vuelven a salir. Una figura terrible. Y al lado, una figura que no tiene forma, que no tiene figura. Una sombra que no tiene figura y que tiene un dardo en la mano que se lo va a arrejar a Satanás. Pero Satanás, a lo único que le tiene miedo es a Dios y a Jesús. El resto no tiene miedo, es el ángel más valiente. Y entonces hay un diálogo extraordinario hasta que Satanás descubre que esa mujer pues es su hija, el pecado, y que esa sombra que no tiene forma, esa sombra informe, es nada menos que la muerte. Y por eso no tiene forma, porque nadie, dice Milton, puede saber qué forma tiene la muerte, cómo es la muerte. Solamente los muertos pueden saberlo, pero los muertos no hablan, no pueden decirlo. Bueno, un hombre que inventa esto es un gran poeta, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que poner una nota baja a nuestro amigo Edwards, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, pero en aquella época también pronto leía Blake. Eso fue una gran influencia para mí, ¿no? Bueno, Blake había hecho unas ilustraciones magníficas de Milton. Claro, y hay un largo poema dedicado a Milton. Él fue el primero que pensó, que dijo, Milton, como verdadero poeta, estaba de parte del diablo. El diablo, claro. Dice Blake. Dice Blake de Milton. Sí. Influyó mucho Blake en mí, pero más que nada por esta apología de la imaginación, esta idea de la poesía como visión de la realidad verdadera de las cosas, no la realidad aparente. Pero influyó, no creo tanto en mis poemas, sino sobre todo en mi visión poética y en mi pensamiento poético. Yo creo que está más Blake en libros de crítica o de poética como El arco y la lira que en los poemas míos. Sí. Lo mismo ocurre con Coleridge, es otra lectura que tuve y que leí muchísimo. De Coleridge me impresionó sobre todo la distinción entre fantasía e imaginación. ¿No? Y la imaginación como la verdadera forma del conocimiento. ¿No? Sí, exactamente. Que es una cosa que él tomó de los alemanes, de Kant, ¿no? Y que está en Aristóteles ya, ¿no? No, Aristóteles dice una cosa muy interesante. Dice, el hombre no puede conocer sino a través de figuras, de imágenes, en efecto. No, y además, lo que pasa es que Kant era casi legible, salvo para los especialistas. Y Coleridge era un poeta, claro, cuando un poeta hacía crítica, ¿no? Sí. Ahora, todos ellos también me apasionaron, todos estos poetas románticos, por el drama de ellos, que fue el drama de mi generación y de la generación anterior a la mía. Todos ellos sintieron la fascinación de la Revolución Francesa. Coleridge quiso irse a América a fundar una república pansocrática, decía él, era revolucionario. Wordsworth fue a Francia en el momento de la revolución, estuvo con los girondinos. Todos ellos, también los románticos alemanes, sintieron la fascinación de la Revolución Francesa. Y al mismo tiempo, cuando llega el terror y los jacobinos toman el poder, casi todos estos escritores contemporáneos de la Revolución Francesa sienten horror y se vuelven enemigos de la Revolución, los alemanes, y también Wordsworth y Coleridge. Y esto, bueno, es lo que sintió la generación surrealista, la generación de los 20 y también la mía. Primero, la gran fascinación por la Revolución Soviética, por lo que tenía aquello de esperanza de la humanidad. Y luego, la gran decepción, no ante el terror jacobino, sino ante el terror burocrático, que es una forma mucho más perfecta y más permanente del terror. Y también en Coleridge le llama la atención, lo dice en El arco y la lira, su frase de que la religión es la poesía de la humanidad, ¿no? También, sí. Y esta mezcla de idea de revolución y de religión, que está en todos ellos y que continúa a todo el siglo XIX hasta llegar al siglo XX, ¿no? Oye, una cosa, ¿tú leíste a Blake por los surrealistas o lo encontraste por...? Por mi cuenta. Por tu cuenta. Por mi cuenta lo encontré. Yo encontré a Blake por mi cuenta, pero luego fue una conjunción con los surrealistas, que tampoco lo conocían bien, ¿eh? Habían leído, sí. Tampoco conocían a Wordsworth. Bueno, Wordsworth yo nunca lo leí en esa época, lo leí mucho más tarde, lo leí cuando estuve en Inglaterra en 1970. Entonces lo descubrí y me parece un poeta, uno de los grandes poetas. Y esto sí influyó mucho en mi poesía última. Él sí influyó, no en mi pensamiento poético como Coleridge y como
y como William Blake, sino realmente en mi poesía. Sí, sí, sí. Hay un epígrafe de Wordsworth en Pasado en Claro, ¿no? Exactamente. Es un epígrafe que viene de un poema suyo que se llama El Preludio, The Prelude. En este poema, bueno, él pensaba que, que el niño es el padre del hombre, decía. El niño es la imaginación virgen y que es capaz de aprender la realidad tal cual. Y luego lo perdemos. Y entonces, toda la poesía un poco es la reconquista de la infancia, la reconquista de la imaginación infantil y, en consecuencia, de la eternidad. Claro. ¿Mm? O sea, a través del... Sí. Porque el niño estuvo en el seno de la divinidad. Exactamente, así dice. Y recuerda. Entonces, sí. se pierde y hay una pérdida que es como una tragedia. Pero después, a través de la poesía, se va reconstituyendo ese contacto con la divinidad, o sea, con la eternidad, ¿no? Sí. Y The Prelude es la historia, diríamos, de la recuperación de la imaginación poética y, en consecuencia, de la posibilidad que tiene el hombre, todos los hombres, no solamente los poetas, al recuperar su infancia, de recuperar la eternidad. Y esto, cuando yo escribí este poema, Pasado en Claro, bueno, yo no pienso exactamente lo mismo, por desgracia, bueno, me gustaría, pero sí, en fin, en cierto modo, sí, es una tentativa por recobrar los poderes milagrosos. No, y a mí, yo no había pensado, tú sabes que, en fin, he leído The Prelude y es un libro inmenso, un poco pesado, con pasajes áridos, etcétera, ¿no? Y no había, a pesar de la cita, no había pensado, pero después que conversamos el otro día, cada vez me convenzo más que es verdad. Es decir, son libros muy distintos. Tú has tenido la gran discreción de escribir un libro relativamente breve, ¿no? Sí, él escribió 20 libros. Sí, son 500 páginas, sí, o 600 páginas, sí, en la edición más muy corriente. Muy pesado. Sí. Y dice demasiadas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es el drama de los románticos, es que usaban el verso para lo que no hay, sí, que para usar. La narración, sí, ¿no? En cambio, los modernos, los contemporáneos, gracias a los simbolistas, yo creo, franceses sobre todo, hemos aprendido a que el verso sirve para cantar y contar ciertas cosas, pero que el verso no es instrumento para razonar ni para exponer teorías ni ideas, ¿no? Y usted, cuando estuvo en Estados Unidos, conoció personalmente a varios poetas norteamericanos e ingleses, ¿no? ¿Nos podría contar de, sí, bueno, Spender, Oden? Sí. Tomlinson. Bueno, esos los conocí más tarde. Primero conocí a algunos norteamericanos. A los ingleses los conocí un poco. Bueno, el primer poeta inglés que yo conocí es Spender. Lo conocí en la época de la Guerra de España. Creo que sí, hemos hablado de eso ya con... Después también conocí, mucho más después, a Oden, que es un poeta espléndido, un hombre inteligente, uno de los grandes ensayistas ingleses modernos, pero que era un hombre antipático y bastante obcecado, ¿no? También conocí, es amigo mío, a Ted Hughes, y claro, mi mejor amigo inglés actual es el poeta Tomlinson. Con quien escribió Renga, ¿no? Es uno, sí, de los coautores de, sí, Renga. Sí, sí, exactamente. Además, Tomlinson, él le ha hecho traducciones de mis poemas, y yo también. Hemos hecho poemas juntos, además. Claro, como Renga. Ha tenido una colaboración así, mucho, sí, más estrecha, sí, sí, ¿no? Sí, me escribimos hace poco, unos años, escribimos por correspondencia una continuación del Renga, nada más que le llamamos Renga. Renga es el poema colectivo escrito al mismo, sí, tiempo. Tú escribes una línea, yo escribo la otra, y Héctor escribe la otra. Bueno, pues en este caso lo hacíamos por correo. Entonces lo llamamos Renga de cámara lenta. Pero sí, hay un pequeño poema de Tomlinson que a mí me gusta todavía y que me gustaría leer si a ustedes no les aburre demasiado, ¿no? No, al contrario. Es un poema, es un poeta que desciende de Wordsworth, en realidad. Es poesía de la naturaleza. Pero él es pintor también. Pero en lugar de que la naturaleza, en lugar de exponer las maravillas de la naturaleza en 500 versos, hace cápsulas poéticas. Y por ejemplo, este pequeño poema se llama Acontecimiento. Nada, no pasa nada. Una gota de agua se dispersa sigilosa. Una telaraña se disipa. Contra este espacio no usado, un pájaro atolondrado podría probar su voz, pero no hay pájaro alguno. En el suelo trillado, aún mis pasos son más pulsación que sonido. Eso me parece precioso, ¿no? Al regreso,
un poco borracho de aire, saber que nada está pasando. Bueno, es la naturaleza, pero es más allá de la naturaleza. Claro. Es casi una suerte de iluminación extraña, ¿no te parece? No, es espléndido. ¿Mm? Ahora me pregunto si es tan espléndido en inglés. Pues sí, sí. No lo habrás mejorado un poquito. No. Y claro, los norteamericanos, el primero que conocí fue a un patriarca de la poesía norteamericana y de la poesía de América, Robert Frost. En unas vacaciones, en un curso que tuve que dar hace muchos años, en 1944, en el estado de Vermont. Él vivía en una cabaña, ahí pasaba sus vacaciones, era un verano, y yo no tenía dinero, y recibí una carta de Pepe Bianco, de la revista Sur, pidiéndome un artículo, y en aquella época los argentinos eran ricos, todavía no empezaban las grandes devaluaciones, y entonces le mandé la... Dije, ¿pero sobre qué puedo escribir? Y alguien me dijo, ahí al lado vive el poeta Frost. Fui a verlo y le hice una entrevista, se lo mandé a Sur, y Victoria Ocampo me pagó unos dólares con cierta esplendidez. Frost era un hombre encantador, era una suerte de ermitaño, y yo escribí un pequeño texto sobre él. Pero lo que más me gustaron dos cosas. Hablamos mucho de México, porque él me contó que el primer poema que había escrito Robert Frost, cuando era niño, había sido con un tema mexicano. Estaba leyendo a Prescott, y al leer a Prescott, en la historia de Prescott, se encuentra con el episodio aquel de la noche triste. Y esto le produjo tal emoción que escribió su primer poema. Y el libro que me dedicó dice... La caligrafía. Sí, sí. Al poeta Octavio Paz, a quien me gustaría decirle, si esto pudiese aumentar su amistoso interés en mi libro, que el primer poema que yo escribí fue acerca de su alta ciudad de México, High City of Mexico. Robert Frost, Vermont, julio 27, 1945. Hace muchos años, ¿no? Sí, es muy bonita la... La caligrafía. La caligrafía. Entonces, que le estaba leyendo la historia de la conquista de México de Prescott, y entonces le ocurrió escribir este poema. Y así empezó la carrera poética, sí. Según lo cuenta en su dedicatoria. También me dijo algo que yo no sabía y después lo comprobé, que en la guerra contra México, en el año 47, el gran David Thoreau, el escritor amigo de Emerson y de en Boston, escribió un artículo terrible contra la guerra. Le llamó una guerra inicua, la guerra de los Estados Unidos contra nuestro país. Él era muy pacifista, ¿no? Sí. Fue el que inventó la desobediencia civil. Exactamente, ¿no? Es un texto maravilloso, ¿no? Es un precursor de todo el pacifismo, ¿no? Claro, después conocí a quién. Conocí también a Cummings, que era un ser extraordinario, de una simpatía increíble, una especie de dandy anarquista. Y un poeta que ahora no les gusta a los norteamericanos, yo lo traduje, a mí me gusta mucho, me parece un poeta excelente. Y después al otro patriarca de la poesía norteamericana, William Carlos Williams, que vivía cerca de Nueva York. Cummings vivía en el Village, en Nueva York, una casita muy, muy pequeña, con su mujer, que había sido modelo de fotografía. Y Cummings pintaba también. No era buen pintor, pero era buen poeta. Es curioso, hay con frecuencia esta mezcla de pintura y poesía, ¿no? Y estaba muy interesado en la tipografía, ¿no? También. Escribía todo con minúsculas, ¿no? ¿Sí? Hizo cosas interesantes. Que fue una cosa, ¿sí?, que, ¿sí?, irritó a mucha gente. Y ¿no? Hizo aquel famoso viaje a Moscú, en que hizo aquella sátira de la Plaza Roja que produjo tantas furias. William Carlos Williams había traducido un poema mío, Himno entre ruinas. Entonces lo fui a visitar para dar las gracias. Estaba yo muy emocionado de que un poeta norteamericano conocido tradujese a un poeta mexicano más o menos bastante desconocido, como era yo en aquellos años. Y conversamos en inglés, aunque él sabía español, sí, porque era de familia. La madre era de origen. La madre era hispánico, ¿no? Sí, creo que era puertorriqueña. Sí. Carlos, el nombre de él. Se llama Carlos, William Carlos. ¿El apellido es Carlos? Carlos, sí. No, bueno, el apellido de la madre. William, sí. El nombre Carlos, el apellido de la madre, y Williams, el del padre, ¿no? Porque en inglés se pone en el medio el apellido de la madre, ¿no? Muchos años después traduje
Un poema, traje mucho, un pequeño libro de poemas de William Carlos Williams, pero uno me gusta todavía porque es muy gracioso. Es un poema sobre un gorrión. Es un poco largo, no lo voy a leer todo, voy a leer un fragmento, pero ahí se ve, ahí se puede ver lo que introdujo en la poesía moderna William Carlos Williams. No solamente el coloquialismo, eso está en otros poetas, sino yo diría una visión muy exacta y muy irónica y muy tierna de la naturaleza. Se llama El gorrión. Este gorrión que se ha posado en mi ventana, más que un ser natural, es una verdad poética. Es bonito, ¿no? Todo lo atesta, su voz, sus movimientos, sus costumbres, el gusto con que agita las alas en el polvo. Cierto, lo hace para espulgarse. Muy bonito esto. Un animal nunca hace las cosas por exhibirse, para espulgarse. Pero el alivio que siente lo impulsa a piar con vehemencia. Algo más cerca de la música que de otra cosa. Su breve tamaño, sus ojos aguzados, su pico eficaz y su truculencia garantizan su supervivencia, para no hablar de su prole innumerable. Nada menos sutil que sus galanteos. Se agacha ante la hembra, arrastra las alas, balza, echa atrás la cabeza y al fin pega un alarido. El impacto es terrible. Su manera de limpiarse el pico, haciéndolo sonar contra una tabla, es contundente, como todo lo que hace. Sus cejas cobrizas le dan ese aire de ser siempre el ganador. Y sin embargo, yo vi una vez a una de sus hembras, perchada con determinación en el borde de un caño de agua, cogerlo por la coronilla de plumas para que no chillara, trabarlo colgado de las calles hasta que lo remachó. ¿Y todo esto para qué? Ella se mecía intrigada por su hazaña, ella misma. Me reí con ganas, práctico hasta el fin, lo que triunfó al cabo fue el poema de su existencia, un cepillo de plumas aplastado en el pavimento, las alas simétricamente desplegadas como en vuelo, deshecha la cabeza, el negro escudo de armas del pecho indescifrable, la efigie de un gorrión ya solo seca oblea, dejada ahí para decir, y lo dice, sin ofensa, hermosamente, este fui yo, un gorrión, hice lo que pude, adiós. Es bastante patético la imagen al final, ¿no? Irónico. Irónico y la imagen del gorrión aplastado en la calle. Así que... Hay otra poetisa que también conoció usted, Elizabeth Bishop. Sí. Pero hay alguien de quien no hemos hablado, que es Ezra Pound. Bueno, podríamos hablar de los dos. En realidad yo vi a Ezra Pound solamente una vez en mi vida, lo admiré muchísimo, traduje algunas cosas suyas, pero fui muy amigo de... Bueno, fui amigo también de Robert Lowe, mi mujer María José y yo, vivíamos en Cambridge, y ellos también eran vecinos, nos veíamos con frecuencia. Y claro, con la persona con la que tuvimos una amistad más profunda y más íntima, fue con Elizabeth. Yo creo que es uno de los grandes poetas de América. Es extraordinario. Yo creo que nuestro continente ha dado algunas mujeres que son grandes poetas. Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriela Mistral, con unas interrogaciones, pero también... Pero sí, se sabe. Sabes que yo he vuelto a leerla y hay que sacar el sombrero. Claro, yo también lo pienso lo mismo. Y claro, la maestra de Elizabeth, Marianne Moore, y Elizabeth. Yo creo que podemos terminar. Emily Dickinson, ¿no? Claro. No podemos olvidarnos. No, Dickinson, se puede olvidar, ¿no? Si no, las no feministas, debemos, ¿sí? No sé. No. Las feministas, no sé, ¿no? Bueno, fue muy poco feminista ella. ¿No? Ella era muy femenina, sí. ¿No? Pero... Elizabeth se negó siempre, siendo muy femenina, siendo un gran poeta, a figurar en estas pugnas de tipo social, diríamos, ¿no? Pero este poema de Elizabeth, que voy a leer ahora, un poco como homenaje a ella y también un homenaje a Ezra Pound. Es un poema dedicado a Ezra Pound. Cuando Ezra Pound estaba en el hospital, en el sanatorio para locos de San Elizabeth, por sus actividades fascistas, ¿no? Entonces, este poema se refleja admiración por
Ezra Pound, y también Irritación. Dice, esta es la casa de los locos. Este es el hombre que está en la casa de los locos. Este es el tiempo del hombre trágico que está en la casa de los locos. Este es el reloj pulsera que da la hora del hombre locuaz que está en la casa de los locos. Este es el marinero que usa el reloj que da la hora del hombre tan celebrado que está en la casa de los locos. Esta es la rada hecha de tablas a donde llega el marinero que usa el reloj que da la hora del viejo valeroso que está en la casa de los locos. Estos son los años y los muros del dormitorio, el viento y las nubes del mar de tablas, navegado por el marinero que usa el reloj que da la hora del maníaco que está en la casa de los locos. Este es un judío con un gorro de papel periódico que baila llorando por el dormitorio sobre el mar de tablas rechinantes, más allá del marinero que da cuerda al reloj, que da la hora del hombre cruel que está en la casa de los locos. Este es un universo de libros desinflados. Este es un judío con un gorro de papel periódico que baila llorando por el dormitorio sobre el rechinante mar de tablas del marinero ido que da cuerda al reloj, que da la hora del hombre atareado que está en la casa de los locos. Este es un muchacho que golpetea el piso por ver si el mundo está ahí y si es plano, para el viudo judío con un gorro de papel periódico que baila llorando por el dormitorio, balzando sobre una tabla ondulada cerca del marinero mudo que oye el reloj que puntúa las horas del hombre fastidioso que está en la casa de los locos. Estos son los años y los muros y la puerta que se cierra sobre un muchacho que golpetea el piso para saber si el mundo está allí y si es plano. Este es un judío con un gorro de papel periódico que baila alegremente por el dormitorio en los mares de tablas que se van más allá del marinero de los ojos en blanco que sacude el reloj que da la hora del poeta, el hombre que está en la casa de los locos. Este es el soldado que vuelve de la guerra. Estos son los años y los muros y la puerta que se cierra sobre un muchacho que golpetea el piso para saber si el mundo es plano o redondo. Este es un judío con un gorro de papel periódico que baila con cuidado por el dormitorio, caminando sobre la tabla de un ataúd con el marinero chiflado que muestra el reloj que da la hora del desdichado que está en la casa de los locos. A mí me parece que es un poema extraordinario y que además es la visión realmente mejor de Ezra Pound. El loco, el chiflado, el poeta, el hombre cruel y finalmente el desdichado. Está impresionante. Sí, ¿no? Yo quisiera recordar ahora lo que le dijo Cumming sobre Pound, que lo escribe usted en su ensayo. Dice, ¿cuándo soltarán a Pound? Si Ezra es un criminal de guerra, también lo fueron Roosevelt y Truman. Si está loco, no lo está más que nuestros diputados y senadores. Al menos no es un retardado mental como el hombre que nos gobierna, que en ese entonces era Eisenhower. Sí, exactamente. Es la visión de Cummings sobre el encarcelamiento de Pound, ¿no? Sí, sí. ¿Estaría loco verdaderamente Pound? Es decir, ¿cómo ve usted? Yo sí creo que sí. No. Era una solución, porque Pound durante la guerra hizo unas transmisiones. Él vivía en Italia, hizo unas transmisiones. Era fascista. Hizo unas transmisiones en favor de Mussolini. Era antisemita, era fascista, era una persona abominable, pero hizo unas transmisiones contra Estados Unidos. Entonces, cuando entró el ejército norteamericano, lo pusieron en una jaula, como en la Edad Media, donde no podía sentarse, y lo juzgaron como criminal de guerra, porque era traidor a Estados Unidos. En efecto, había hecho... Era en efecto traidor. Claro. Entonces, la única solución para no ejecutarlo fue la de declararlo loco, porque solo podía ser loco una persona que traicionara a los Estados Unidos. Entonces, lo pusieron en St. Elizabeth's Hospital, y ahí estuvo hasta que, bueno, después creo que le dieron el premio Bollingen. Bueno, ahí está eso. Elliot, digamos, hablemos de los dos aspectos del, claro.
de Estados Unidos. La hipocresía de meterlo en un manicomio porque no lo podían fusilar. En cambio, en Francia fusilaron a dos o tres colaboracionistas que habían colaborado también con los nazis y los fascistas. Después le dieron el premio de poesía. Estando en la, loco. Estando loco. Loco entre comillas. Sí, loco entre comillas, digamos. Y finalmente, Robert Frost, que no coincidía con él políticamente, logró que el presidente Kennedy lo salvase. Hay que decir que Cummings también era muy... Era un conservador anarquista, Cummings. Entonces tenía actitudes muy violentas. Sí estaba un poco loco. Bueno, había un delirio de persecución, paranoia, delirio de grandeza. Yo lo vi al final de su vida. Cuéntanos. Sí, bueno, esto fue muy triste porque fui a un festival de poesía en Spoleto, en Italia, y el organizador, el músico Giancarlo Menotti, me organizó este festival de poesía y al mismo tiempo había exposiciones de pintura, música, etc. Y entre... estrenaron el... Don Juan de Mozart, estrenaron, no al Don Juan de Mozart, naturalmente, sino los decorados, de Henry Moore, una gran fiesta, y Pound, que vivía en Italia, estaba liberado, vivió toda su vida, al final murió en Venecia, fue a este espectáculo, y en el entreacto, Menotti me dijo a mí y a otros amigos, a quienes estábamos un poeta mexicano, Arizgis, y el poeta inglés, Tomlinson, nos dijo que fuésemos a ver a Pound. Llegamos, mi mujer y yo y los demás, a ver a Pound, y Pound estaba reclinado en una columna, impecablemente, tenía unos 80 y pico de años, muy delgado, muy bien vestido, con unos ojos azules, un azul mineral, diríamos, ¿no? Y con un bastón, su mujer, su amiga más bien, porque... Sí, él estaba separado de su mujer y vivía con otra señora de origen alemán, me parece. Y estaba en el bar tomando una pizza y él estaba solo. Nos acercamos a él, Menotti nos presentó, nos dio la mano. Y entonces yo le hablé, hice esas preguntas un poco, bueno, lo admiraba mucho y en fin, era un espectáculo bastante conmovedor ver a este gran patriarca de la poesía. Y abrió la boca, pero no... Y me dijo muchas cosas que yo no entendí, porque no hablaba. Hacía el movimiento de los labios y nada más. Fue muy extraño. Sí, al final hubo un fenómeno de... Bueno, él se... Claro, o sea, 20 años en un hospital psiquiátrico enloquecen a cualquiera, sí, ¿no? No, pero también sus obsesiones. Por ejemplo, la idea de que él podía aconsejar... Mussolini nunca lo tomó en serio, se burló de él. No, claro. Lo vio una vez. Y él creía que podía, esta locura de tantos intelectuales, que podía ser consejero de príncipes. Claro, los príncipes sí. Oyen a los intelectuales y después los mandan al manicomio. Y creo que con esta moraleja podemos terminar hoy, ¿no? Sí, me parece muy bien. Muchas gracias, señor Rodríguez Monegal, por su presencia aquí. Gracias, maestro. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches.